Y aquí las predicciones de Nikola Tesla, del ayer, del hoy y del mañana. Ahí les va. Tesla describió el celular. Ahí les va cómo. Él decía, cuando la tecnología inalámbrica se aplique perfectamente, toda la Tierra se convertirá en un enorme cerebro, que de hecho ya lo es, siendo todas las cosas partículas de un todo real y rítmico. Podremos comunicarnos entre nosotros al instante, independientemente de la distancia. No solo esto, sino que a través de la televisión y la telefonía nos veremos y oiremos tan perfectamente como si estuviéramos cara a cara, a pesar de las distancias intermedias de miles de millas. Ah, y los instrumentos a través de los cuales podremos hacer esto serán asombrosamente simples, comparados con un teléfono actual. Un hombre podrá llevar uno en su bolsillo o de su chaleco. Ah, ¿qué tal el Wi-Fi? Esto es lo que dijo. Los aparatos receptores inalámbricos actuales serán desechados por máquinas mucho más simples. Se eliminará la estática y todas las formas de interferencia, de modo que innumerables transmisiones y receptores podrán funcionar sin interferencia. Es más, qué probable que a diario el hogar se imprima de forma inalámbrica. En el hogar durante la noche, la administración doméstica y los problemas de calefacción, luz mecánica doméstica se liberarán de todo trabajo a través de la benéfica energía inalámbrica. Increíble, ¿no? También vaticinó los coches con piloto automático y autónomos. Y dijo esto. Ya en 1898 propuse a los representantes de una gran empresa manufacturera la construcción y la exhibición pública de un transporte de automóvil que, abandonado a sí mismo, realizara una gran variedad de operaciones que involucraran algo parecido a la percepción. Y lo único que tenemos ahora, pues, fue lo que logró Tesla con su auto autónomo. ¡Ay! 118 años después. Y esta otra, la transmisión inalámbrica de energía. Dijo, cuando la transmisión inalámbrica de energía se comercialice, el transporte y la transmisión se verán revolucionados, ya sea transmitiendo imágenes en movimiento de forma inalámbrica a corta distancia, más tarde la distancia será ilimitada. Y por más tarde me refiero a solo unos pocos años. Ah, las imágenes se transmitirán por cables. Se telegrafiaron con éxito a través del sistema de puntos hace 30 años. Cuando la transmisión inalámbrica de energía se generalice, estos métodos serán tan toscos como la locomotora de vapor en comparación con el tren eléctrico. ¡Wow! También vaticinó los aviones que no necesitan combustible y la cámara de pensamiento. Coches voladores, control remoto y tecnología drone. Ahora entendemos que Tesla se refería a la resonancia magnética, cuando en 1933, en una entrevista, dijo, espero fotografiar pensamientos. Sí, resulta que en 1893, mientras se dedicaba a ciertas investigaciones, me convencí de que una imagen definida formada en el pensamiento debe por acción reflejar, producir una imagen correspondiente en la retina, que podría ser leída por un aparato adecuado. Ahora bien, si es cierto que un pensamiento refleja una imagen en la retina, es una mera cuestión de iluminar la misma propiedad y tomar fotografías, y luego usar los métodos ordinarios que están disponibles para proyectar la imagen en una pantalla. Si esto puede hacer con éxito, entonces los objetos imaginados por una persona se reflejarían claramente en la pantalla a medida que se forman, y de esta manera se podría leer que cada pensamiento del individuo, nuestras mentes serían entonces, de hecho, como libros abiertos.